Un saludo a todos y sean bienvenidos a este canal. Hoy les traigo un tipo de video que tenía tiempo sin hacer. Se trata de una reparación, en esta ocasión, a un secador cepillo hecho en China, imitación del Revlon OneStead versión 1. Para este caso, no tenía tantos meses de uso, sencillamente un día comenzó a oler a quemado y dejó de funcionar. Les recuerdo que no soy técnico especializado, así que solo quiero mostrar cómo di con la solución y esto te sirva de ayuda si llegas a presentar alguna falla similar. Sin más nada que agregar, comencemos. Al enchufar el secador y probar en cualquiera de las tres velocidades, el mismo no enciende. Aunque en off enciende una luz azul, pero muy débil, casi no se logra apreciar y no queda más que destapar para ver con qué nos encontramos. Para abrirlo vamos a quitar estas piezas rosadas, salen a presión. Ahora quitamos la otra de la misma manera y logramos visualizar dos tornillos. Procedemos a retirarlos, aunque estoy usando uno de pala, les recomiendo el de estrías. Será lo mejor para este caso. Debemos retirar esta otra pieza a presión también, halando con fuerza. Quitamos también esta otra pieza, sale fácilmente. Todos los restos de cabellos que consiga los voy a retirar. Muy bien, procedemos a quitar los otros dos tornillos que faltan, que también son de estrías. Ahora sí podemos destapar con facilidad. He conseguido más cabellos, se los sacamos. Revisando por encima no se ve nada quemado y tampoco expide algún olor a quemado. Muy bien, ahora voy a revisar el cable con ayuda del multímetro o tester en escala de continuidad para validar si el cable está bien. El pin del medio tiene continuidad, lo sabemos porque nos da el pitido. Ahora, al probar el borde, no contamos con la misma suerte, no tiene continuidad. Si vuelvo a probar el pin del medio, podemos notar que está bien y da continuidad solamente en una de las patas del enchufe. Ya con esto podemos saber que la falla principal está aquí, posiblemente sea solo esta. Para las próximas pruebas voy a quitar esta pieza por comodidad. Lo próximo que quiero probar es el interruptor. Este tiene 4 posiciones. La primera off no debería dar continuidad en ninguno de los contactos. Esto está bien. La que sigue es low. Tiene continuidad en el cable blanco y los demás no. La velocidad middle muestra una pequeña resistencia de 135 ohmios aproximadamente. El cable azul tiene continuidad. Y el rojo una resistencia de 159 ohmios. Ahora vamos con la última velocidad. Sería height. Tiene continuidad en el cable blanco. En el azul no tiene continuidad. Y en el rojo sí tiene continuidad. Con esto aparenta que se encuentra en buen estado. Y la falla no puede ser por esto. Antes de seguir, vamos a energizar colocando estos dos caimanes en cada una de sus puntas. Voy a colocarle un enchufe para conectarlo al tomacorriente. Si haces esto, ten mucho cuidado para evitar alguna descarga eléctrica. No toques ningún contacto descubierto ni dejes que los cables toquen o rocen entre sí. Al enchufar, el LED azul enciende con intensidad, muy diferente como vimos al comienzo. Si colocamos la primera posición enciende y ya con esto podemos notar que la falla está en el cable. Si nos fijamos podemos apreciar mejor el LED azul. Bueno, sigamos. Ahora necesitamos saber en qué parte del cable se pierde la continuidad. Voy a picar justamente en esta parte para validar. Al conseguir donde se encuentra la falla será necesario empalmar. Nuevamente con la ayuda del tester o multímetro voy a revisar ambos cables del conector. El cable azul tiene continuidad, pero al revisar el cable amarillo no hay continuidad. Efectivamente es el conector el que tiene la falla, pero aún así vamos a revisar el cable con el enchufe para descartar. El azul tiene continuidad y el amarillo también. Con esto ya estamos totalmente seguros de que la falla se encuentra en este conector. Lo que se me ocurre es abrirlo y ver en qué parte del cable amarillo pierde conexión. Hacemos lo posible para descubrirlo lo más que pueda.
y notamos que el cable amarillo está totalmente despegado del conector. Y ahora nos va a tocar descubrir la funda por completo. Creo que usaré el mismo cable amarillo, solo tocará ver cómo lo vamos a empalmar nuevamente. Con ayuda del cuchillo voy a ir cortando hasta llegar al fondo. Después de 40 minutos aproximadamente he logrado descubrir el contacto que necesitamos empalmar. Tiene una especie de pestañas que abrazan el cable. Vamos a intentar abrirlo para calzar el cable amarillo nuevamente. Después de intentarlo no lo he logrado, se ha roto o despegado. Así que tendré que hacer lo que no quería, soldar con estaño directamente en el conector. Y realmente espero que no se caliente porque de lo contrario no servirá de nada lo que estamos haciendo. Pero bueno, no queda de otra, así que adelante. Aplicamos bastante flux para que se logre adherir mejor y vamos soldando el estaño, procurando agregar bastante. Así ha quedado, creo que con eso es suficiente. Ahora el mismo procedimiento con el cable amarillo para garantizar que solde mejor. Ya tiene suficiente, ahora vamos a intentar unir el cable amarillo con el conector. Al parecer ya quedó bien soldado. Si probamos con el tester podemos notar que no está en corto. El cable tiene continuidad con el pin del medio y el amarillo tiene continuidad con el borde del conector. No quiero que el cable amarillo quede por fuera, así que haremos lo posible por colocarlo dentro de la funda del cable. Y así va quedando. Aislamos la parte descubierta usando bastante tape negro o cinta adhesiva negra. Al finalizar, a mí me gusta hacer una especie de nudo para que no se vaya a despegar la cinta con el paso del tiempo. Muy bien, oficialmente ya tenemos el conector listo. Ahora vamos a unir nuevamente con el conector. Y esta parte sobrante del cable la usaré como especie de capucha y este a su vez proteja los empalmes de los cables. Con el cuchillo abrimos y nos queda de esta manera. Cada vez falta menos. Descubrimos los contactos de los cables de forma que no coincidan a la misma altura. Y aplicado flux, empalmamos amarillo con amarillo. Y ahora aplicamos algo de estaño. Ya está listo. Voy a aislar con tape negro esta parte. Hacemos lo mismo con los cables de color azul. Los empalmamos. Y luego podemos agregarle algo de estaño para soldar. Colocamos más tape negro para aislar. Y ahora la capucha. Sellamos con más tape. Al finalizar aplicamos el nudito para que con el tiempo no se salga. Y ya hemos culminado con el cable. Y si probamos nuevamente con el tester podemos notar que todo va muy bien. Ahora nos toca volver a armar. Presentamos las piezas plásticas dentro del cable, primero en el orden que van. Conectamos el conector o cable. Fijamos en la posición que debe ir. Colocamos nuevamente la carcasa. Atornillamos. Ahora sí podemos calzar la pieza que giramos para encender. Este debe quedar de esta forma. Verificamos que gire bien. La tapa que falta debemos calzarla en la posición que va y volver a colocarla haciendo presión. Atornillamos los dos tornillos que faltan y por último colocamos las tapitas de esta manera. Y listo. Ahora sí podemos hacer la prueba final. Al enchufar enciende el LED azul. El load enciende correctamente. Está calentando. Si lo colocamos en high no hay ningún problema. Si giramos, notamos que sigue funcionando correctamente. El cable no se ha calentado y espero que no lo haga. Con esto hemos finalizado exitosamente esta reparación. Si te ha gustado, no olvides hacérmelo saber regalándome un like, dejando cualquier tipo de comentario, sugerencia o lo que desees. Así como también suscribirte si lo deseas, ya que seguiré subiendo contenido. Dios le bendiga, hasta la próxima.